sabemos los acontecimientos que pasaron aquí. Yo no sé cuántos recordarán las cosas que han pasado. Por ejemplo, cuando Josué pasa para ir a Jericó, Dios abre, primero los sacerdotes, unos sacerdotes ponen los pies y el río Jordán se abre. Amén. Entonces, luego, aparte de eso, llega el momento cuando Eliseo, bueno, Naamán, el sirio, la lepra de Naamán, ¿no? Que va y ve y 7 veces en el río Jordán, y él dice, y no son mejores los ríos que tengo yo aquí, ¿por qué tiene que ser en el Jordán? Entonces, hay una cosa muy importante, que realmente lo que vale es el bautismo de la primera vez. Sea en el Jordán o sea en el río, donde quiera, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, aquí acontecieron muchas cosas. Sí. Juntos, para renovar los votos delante del Señor. Amén. Y todos decimos, Padre amado, te damos gracias por haberte conocido. Gracias porque un día nos bauticemos dando testimonio público de que tú eres nuestro Señor. Ahora renovamos esos votos que te prometimos en el pasado y prometemos de nuevo fidelidad. Ayúdanos, guárdanos de todo mal. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo. Tú conoces nuestro problema, nuestras enfermedades. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des fuerza. Sánanos y te prometemos fidelidad en problemas o en riqueza todos los días de nuestra vida. Voy a serte fiel hasta que tú me lleves o hasta que tú vengas. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Vergüenza en el mundo. Cuando el camello quiera cortar con la camellita, él tiene que preparar. Los isenios vivían donde Juan, al encontrar Jesús, lo llevó donde Jesús mismo conocía isenios, vivía con los isenios. Es un lugar importantísimo en todo el mundo. Se habla de este lugar porque aquí en una cueva fueron encontrados manuscritos. Vamos a mostrarles una película en español para que también lleven la idea cómo vivían gente 2000 años que se escaparon de Jerusalén, que ya se cansaban de la vida bajo el imperio de Roma, tal como los celotes en Masada, que dejaban Jerusalén y subían a Masada, y después bajamos del autobús y caminamos como 100 metros y ya estamos al agua, estamos al mar. Eso es lo que pasa. El lugar más bajo del mundo,
la evaporación aquí casi 2 metros por un año. Ahí se había hablado. En Gedir es el kibutz. Cuando vinieron aquí en 1951, cuando vinieron los jóvenes y se establecieron aquí, todo el mundo. Sobre todo el mundo, y Francia es conocida, es buena en excavaciones, y según ellos, y aquí está el padre que está enterrado allá, él era también junto con ellos, él es un arqueólogo. Esta ruina octagonal de 8 paredes es una iglesia bizantina, el de siglo V. Aquí se ve el mosaico. Así que todo este era un catedral bizantina del siglo V, 500 años más tarde. Y parece que en los tiempos bizantinos las comunidades judías eran muy grandes y por eso tenemos también sinagoga. Así que vivía una comunidad grande. Es entonces la casa de Simón, donde se habitaba Jesús. Hoy la entrada a la sinagoga es así, pero Jerusalén está allá. Shalom, shalom. Shalom. ¿Cómo estás? Aleluya. Eres judío mesiánico. Eres judío mesiánico. Que me atendo a seguir en la sociedad que se llama Kineret. Lo que ustedes ahora están a la gente que son los únicos que sí creen en el mar, que es el mar. Este es un judío mesiánico, Dani.
Este Varga la llaman la fe. Y ellos tienen otra que la llaman esperanza. Él ahora está haciendo muchas fuerzas, orando y esperando también llevar también otro barco, amor. ¡Amén! Y esta, ahabá, el amor, va a ser la más grande. ¡Amén! La más grande de todas. Él se llama Daniel. ¡Daniel! Él ya conocía a Jesús mientras que él trabajaba aquí. Él era judío, pero conocía a Jesús mientras que trabajaba en este mar. Si sí, sí, interesa escuchar toda la historia de su vida, entonces ustedes van a quedar con él hasta mañana en desayuno.